Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you doing, guys? Good evening. Hello, good evening. Are you doing well? How do you feel tonight? Cansado. Okay. Yo quisiera que fuera sábado. Hello, Carmen. Hello, Henry. Hello, Henry. Oh, yes. Good evening, teacher. Es tremendo. Evening, yeah. Uh-huh. Estarse levantando a las 3 de la mañana. Hi, Wendy. Good evening, teacher. Hello, José Arnaldo. Yes, you're right. Pero... ya se va a acabar eso. Ya yes. Se va. Ya vamos a. No lo de inglés, ya vamos a terminar. Good evening, teacher. Hello, good evening, Juan. No he salido aún. Cuando salga, me conecto bien, teacher. All right, good. Mm-hmm. Thank you. Okay. Hello, Isidro. Hello, Aníbal, again. I'm sorry. Hello, ya me van a dar vacaciones. Ya. Okay. Me voy a descansar un poquito obligado. Okay. Okay. A ver, Isidro, how are you tonight? I feel good tonight. Okay, teacher. Very good. Hello, Carmen. How are you doing tonight? More or less. Okay. Why? How come? Está caliente el clima. Oh, it's hot. Yes. Okay. Okay. Don't you have any fan here? Comentarle algo. Okay, go ahead. Go ahead. Okay. Mañana voy a estar de oyente. Debo recoger a mi mamá en el aeropuerto exacto a las 8 de la noche. Solo me voy a conectar como oyente, le anticipo porque de repente si escribo en ese mismo momento usted ya está en clases, y pues yes. Es difícil que lo mire. Okay, all right. Teacher, thank all you. Right. All right, very good. But please stay connected, okay? Please stay connected. Okay. As a listener. Okay, yes. Good. Okay, people, how are you doing, everyone? Are you okay? Okay. Santana, starring Breeze. Oh, really? Like really? Raining breeze? Raining breeze. Oh, okay. Okay. Well, is it cold there? Sorry? Is it cold? Cold? It's cold, but it's very, very cold. Oh, okay. Okay, the weather is kind of crazy now, right? Because... I have opened the doors, opened the window. Okay, so is it cold or is it hot? It's colder. It's colder. Oh, okay, so you closed the door, you closed the windows? No, open. All open. Oh. We open doors, open windows. Okay, well, I'm kind of confused. Hace mucho calor, entonces abro todas las puertas y ventanas. Oh, entonces la brisa refresca. Okay, it's not cold, it's hot, right? Uh-huh. It's hot. Cold es frío. Hot es calor. Okay. I don't know if you were using your sarcasm. Okay. Sometimes I don't get it, Henry. Okay, but here we are. We are going to start with our usual time to call the roll. So remember, the requirement is that you have to turn on your cameras and say present when you hear your name, okay? I see some people that are having trouble because of the power cut. Veo que algunos por falta de energía, ¿verdad? No se han podido conectar. Okay. Eso estaba informando eso de que la red había tenido problemas. Se había perdido aproximadamente 300 megawatts
en la red, entonces estaban tratando de solventar, posiblemente quizás por eso. Oh, ok. No, y en algunos dice que sí hay, ha regresado la energía, pero no se ha restablecido el internet. Ok. Bien, vamos a estar conscientes de eso. Así que aprovechemos el tiempo porque es necesario. Así que vamos a llamar, perdón, vamos a pasar la asistencia. Acuérdense, por favor, de decir presente. Lo voy a ir haciendo así seguido, ¿ok? Alma Verónica Castro de Serrano. Present, teacher. Aníbal Osmar Hernández Murcia. Present. Georgina present, Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. I'm driving. Oh, okay, Georgina. Thank you for letting us know. Germán Enrique González Valeriano. I saw something. Okay, Germán. Good. I see your text. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. He is on the way. Yes, okay. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Karina es que tiene problema, ¿verdad? Con la energía. Katherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Estaré de 20 un ratitito y ya me conecto solo con mi trabajo que por la energía. Okay. Yeah, I saw that. I saw your text. Okay. Kelly Maricela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Manuel, are you there? No, Manuel. Yes. Okay, Manuel, thank you. Marian Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Okay. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lisette Gómez García. Wendy Maricela Ramírez Guevara. Yancy Dinora Canales Reyes. Wendy Maricela. Present, teacher. Ok, ok. Yancy Dinora. Present. Ok. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Ok. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present, teacher. Estaré de oyente, teacher, porque voy de camino para la casa todavía. Ok, no problem, Henry. We will consider that. Ok. Ok, people. So we are going to start by doing these review. Ok. Today we are having some feedback to do because we have studied the present continuous and the affirmative, negative, and some. And the two kind of questions, right? The direct questions and the WH questions. So we are going to continue with that. And also we are going to learn a new use, okay? We are going to add a different use of the present continuous tonight. Just let me see. Someone is chatting here. Okay, Wendy Lizette, ahorita le chequeo su asistencia. Entonces, ahora vamos a aprender a conocer en qué otro momento o qué otro uso tiene el presente continuo, ¿verdad? Habíamos dicho que lo usamos para cuando, al momento que estamos hablando, la actividad está sucediendo, ¿verdad? La otra era que era un futuro cierto, o sea, ya estaba todo listo y iba a suceder, ¿verdad? Entonces, esa actividad que ya está programada y que ya tenemos hasta listo todo lo que se necesita para esa actividad, que sí es cierto que va a pasar, entonces usamos presente continuo. Ahora, el nuevo uso va a ser el de hoy, ¿ok? Así que pongámosle coco. Hagamos una revisión. Una revisión a lo que hemos estado viendo, ¿ok? Voy a introducir la clase para comenzar con el feedback, ¿ok?
Okay, people, here we are. This is our topic for tonight. And I was talking about a new use of the present continuous. And this is the one for temporary situations. We are using present continuous for temporary situations. This is your class number 14. And this is unit 3. And our objective for tonight is that you will be able to talk about temporary situations using the present continuous. Let's remember that present continuous is a complete tense. I mean, it's a conjugation of the verb, and we use an auxiliary verb, right? Okay, if we are doing that, then we have affirmative, negative expressions, we have questions, and we have in these questions two different kind of questions. The questions, yes or no, right? And the information questions. So we are going to use that tonight. Our agenda for tonight is that we are having this feedback. Then we are having some reading and writing activities, like an email that we are going to write in the breakout rooms. We are continuing with the WH questions and also the temporary situation statements, okay, using the present continuous. So let's remember that for questions, we need these question words: who, what, where, when, why, how, and others, okay? Who, when we want to know about a person; what, when we know about a thing; where, when we want to know about a place; when we want to know about time; why, for reasons; and how, for manners. Okay, this is just to remember. A ver, entonces, veámoslo en acción. Eso lo vimos ayer. Vamos a ver. Estas, a ver, ¿en qué tiempo verbal están? ¿En qué tiempo verbal están estas preguntas? ¿Están en presente simple o en el presente continuo? Presente simple. Presente simple, ¿verdad? Estamos usándolo, ¿por qué? Porque estamos hablando de una actividad rutinaria, ¿verdad? Una actividad que sucede constantemente, ¿ya? Entonces, el presente simple lo usamos para actividades que siempre van a ser así, ¿ok? Que no cambian, rutinarias, ¿verdad? Let's read them. When do you have lunch? When do you have lunch? Veamos la otra. When do you check your email? When do you check your email? ¿Ok? Estas son en presente simple. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver. Primero, que es una actividad rutinaria. Segundo, que el auxiliar que estamos usando es el do, porque el pronombre es you, ¿verdad? Si fuera he, she, or it, ¿qué auxiliar usáramos? Does. Does, ok. Does. Exactamente. Utilizamos when does he have lunch, when does she have lunch, when does the secretary check the email, ok. So, that's simple present, okay? That's simple present, just to remember. Now let's read this. Aha. The first one, acá. Vamos a ver. What are you talking about? Okay? What are you talking about? ¿Qué estamos diciendo en esta pregunta? ¿De qué está hablando? Yes, exactly. ¿Y en nuestro salvadoreño cómo le diríamos? ¿Cómo lo traducimos? Se va a escuchar feo, señor. ¿Cómo se va a oír? Yeah, we use a very... Se puede escuchar feo. Ok, bien florido, sí, no, no, ese no. El... ese lo evitamos, ¿verdad? Muy florido. El lenguaje Exacto. florido. Pero what are you talking about? Es, por ejemplo, usted no comprende por qué está diciéndose alguna cosa, ¿verdad? Entonces usted viene y le pregunta, ¿y de qué estás hablando? ¿Verdad? ¿De qué estás hablando? So, what are you talking about? Eso está pasando en el momento que están hablando,
Okay. What are you talking about? Vamos a ver la otra. A ver, la otra, ¿qué dirá? ¿Qué dirá la otra? A ver, la otra pregunta. ¿Y en qué tiempo verbal está? Ajá. Esta. ¿Qué dirá ahí? How often do you eat pupusas? Ah, vamos a ver, vamos a ver. How often do you? How often do you eat pupusas? ¿Qué utilizamos? El presente simple, ¿verdad? Para este tipo de actividades, ¿verdad? ¿Qué tal si le estamos preguntando, es algo temporal, por ejemplo, estás en una dieta, ¿verdad? Estás en una dieta para bajar de peso, yo le podría preguntar, bueno, ¿y en tu dieta, que es un periodo, ¿verdad? How often are you eating pupusas? Ah, es otro significado muy diferente a decirle siempre, en tu vida, en tu costumbre, en tu hábito. How often do you eat pupusas? Present simple, ¿ok? Bien. A ver, seguimos. Otra pregunta. Ajá. ¿Qué dirá por acá? Esta, vale, la primera. How is your boss meeting tomorrow? Uh-huh. Oh. Ajá, ajá. No. Yeah, esta no es una yes, no question. Ajá. Esta es de información, yes, ¿verdad? Yes, yes, yes. Entonces, queremos saber a quién, ¿verdad? Este jefe va a conocer o se va a reunir, ¿verdad? ¿Con quién? Entonces, vamos a girarla, a ver. Aquí era. Aquí. ¡Ay! Aquí. No. Aquí. No. Aquí. No. A ver, hoy sí. No. A ver, vamos a darle así y después le vamos a volver a dar. A ver. Esto es a ver cómo la giré. Vamos a ver. Hoy sí. Ahí está. Ok. Ahí está. No nos iba a ganar la compa. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver la otra. Vamos a ver la otra. ¿Qué dirá en la otra? How organize the meeting. Acordémonos cómo se pronuncia esta palabra. Who. Es, who. 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 Así como organize. Cuando le decimos a los perritos, sí. Vea, who, sígalo. Who. Entonces, ese who, ese who. Es oh, el okay. Sonido de esto, ¿ok? Who. Who. Mm-hmm. Yeah. Who is like the Doctor Who? Yeah, like Doctor Who. Yeah. Uh-huh. Yes, yes. Okay, people, so, ¿qué dirá por acá? Who organized the meeting? Ajá. ¿Todos de acuerdo? Yes, teacher. Ok. ¿Cómo sería la pronunciación correcta? A ver, todos. ¿Quién me dice la pronunciación correcta? Ay, agarré la que no era. Espérenme. Esta es la que... Chistoso. Vamos a ver. Perdón. Ajá, ¿cómo era ahí la pronunciación? A ver, léanme esa pregunta. Who organizing the meeting? ¿Cómo dice otra vez? A ver.
Who organized the meeting? No, vamos a ver. Hay que pronunciarlo correctamente. Vamos a ver otra vez. Who organized the meeting? Otra vez. Vamos a ver otra vez. Who organized the meeting? No. ¿Cómo se leería esta palabra? Organizer. Ajá, exactly. Third person, right? Who organizes the meetings? Yes. Normalmente, cuando utilizamos la palabra who, vamos a preguntar en singular. O sea, normalmente en digamos, en un, ¿qué? 85-90% de los casos. Y en el caso muy particular del plural, decimos who are, ¿verdad? O lo hacemos ya especificando, utilizando el do, por ejemplo, pero eso ya será en otro momento. En este caso, tengamos presente que cuando usamos who, usualmente preguntamos en tercera persona, ¿verdad? ¿Ok? Who organizes the meetings? Very good. Ajá, esta es una actividad rutinaria, ¿verdad? Esta es una actividad rutinaria. ¿Qué sucedería si yo le pregunto por una específica? Por una específica, digamos, quiero saber quién está organizando la del martes. Va, por ejemplo, ¿cómo preguntaríamos? Es un evento estipulado, tiene un horario, va a suceder. Entonces usamos el presente continuo. ¿Cómo sería la pregunta? Exacto, ¿cómo sería la pregunta? Who is ajá, a ver. Organizing. Yes. Who is organizing? Who is organizing the Tuesday meeting? Yeah, the Tuesday meeting. Les decía yo de un momento específico, ¿verdad? Por eso ayer veíamos que decíamos arrangements. When, what time, very specific information because everything is set. Si ya todo está listo para el futuro, entonces usamos el presente continuo. Bien, pero decíamos también que hay preguntas que no llevan la WH, ¿verdad? Estas sí requieren una respuesta solo de sí o no. Vamos a ver otra vez solo recordándolas. ¿Ok? A ver. Who wants to read the first one? A ver, Rolando, please read the first one. Rolando José. Are you checking your email tomorrow? Excellent. Are you checking? Very good. Thank you. José Arnoldo, the next one. Is Maria going today, Dr. Aster Ward? Excellent. Vamos a ver la siguiente, the next one, please. Wendy Maricela. Wendy, please read the number three, the last one. I don't know if she can hear. Wendy, can you hear us? No, I don't think so. Carmen, please read the last one. Carmen? Are they offering a special discount? Okay. Are they offering? Very good. Entonces, la estructura es básica. Cuando vamos a preguntarle a alguien que me diga sí o no, como confirmando la información, ¿verdad? Are you checking your email tomorrow? Yes, I am. No, I'm not. Okay.
Is Mary going to the doctor after work? Yes, she is, right? Or no, she isn't. Are they offering special discounts on Christmas? Well, they are. We could say, yes, they are, right? Or if it's negative, they are having no discount, then we say, no, they aren't, right? Or no, they are not. Or they aren't, they are not. Okay, there we are. Entonces, ponemos al principio el verbo to be, luego va el sujeto, después el ing, ¿verdad? El verbo con ing. Y de ahí el complemento. Y no se les olvide que como es pregunta, al escribirlo tenemos que agregar el question mark, el signo de pregunta. Okay, people. So now let's see here some other questions using the WH words. A ver, Rebecca, please read the first one. What are you doing? Excellent. What are you doing? Cuando nosotros leemos estas, thank you very much, Rebecca. Cuando nosotros leemos acá palabra por palabra, obviamente es porque lo estamos aprendiendo, ¿verdad? Pero ustedes van a escuchar mucho esta pregunta, así bien con un connected speech, making this really short, like what you're doing, right? What you're doing, what you're doing. Es como lo más usual que van a escuchar, ¿ok? Así que si ustedes lo dicen así, pues suena bien, ¿ok? Si ustedes dicen, what you're doing, right? What you, ¿ok? What you're doing. Quiero una pregunta. Dígame. Fíjese que algo similar, yo he estado escuchando algunas conversaciones, pero veo que casi siempre veo que unen esas dos palabras. ¿Cómo sería la pronunciación correcta? What are, pero creo que ellos le dicen bien rápido, pero si uno lo lee por palabra, por decirlo así. Pero correcto. ¿Cómo sería la forma correcta de leer las dos juntas? Vaya, mire, solo déjenme explicarle una cosa. Ahorita, como le decía yo, estamos aprendiéndolo y es necesario que el cerebro recuerde palabra por palabra, ¿okay? Que usted que antes no ha utilizado el lenguaje, conozca lo básico, ¿verdad? What are you doing, right? What are you doing? Y es bueno que lo aprenda de esa manera y lo diga de esa manera. A medida que ya lo haya dominado, las 1, 2, 3, 4 palabras, ok, entonces, como yo lo estoy oyendo, que la gente me está diciendo, what you're doing, ok, what you're doing, mi cerebro automáticamente lo va a decir, what you're doing, ok. Entonces, mi consejo es que lo aprenda palabra por palabra, ¿verdad? Apréndalo palabra por palabra por el momento, ¿ya? Para decirlo, para decirlo. Sí tenga en mente que cuando le digan a usted ese sonido, what you're doing, es esto. What are you doing? ¿Ok? ¿Sí, sí me explico? Sí, teacher. Ok. Entonces, gracias. Ajá, ok. Bien, José Armando. Ahora, me dice de la pronunciación correcta. La pronunciación correcta en este caso, si es así como el what you're doing, sería what you're doing. Watcha, watcha. ¿Ok? Esa sería como la pronunciación correcta de ellos. Ok, pero si seguimos el consejo del libro, diríamos, what are you doing? What are you doing? Ok. No es de la niña. Vamos a ver entonces. When is Ryan coming back? When is Ryan coming back? Tell me, Wendy. Disculpe que no pude corresponder, pero se me había trabado el teléfono, así que ya puse otro dispositivo, teacher. Ok. Ok, vamos a estar ahora pendientes, ¿verdad? Para que participe. Sí. Thank you. Gracias. Entonces tenemos por acá, when is Ryan coming back? When is Ryan coming back? Estamos preguntando de una acción futura, ¿verdad? When is Ryan coming back? En su traducción sería, hey, ¿y cuándo viene? ¿Verdad? ¿Cuándo viene? De regreso.
Ryan, ¿verdad? Pero usamos el presente continuo. When is Ryan coming back? Because it's a future thing, okay? Why are you handing the checks? Why are you handing the checks? Maybe in this very moment, right? Why is not the person in charge of doing that, doing the thing that corresponds, right? So I'm asking, why are you handing the checks? Why are you handing the checks? Entonces puede ser que en el mero momento está pasando esto, ¿verdad? Ok, vamos siempre, ahorita hemos visto estructuras, espero que se les haya quedado un poquito. Nos vamos a ir, yo les voy a pasar un, espérenme. Les voy a pasar un link y nos vamos a ir a completar un formulario, un online worksheet, ok. Para que ejercitemos un poco la estructura, verbo to be con el ing verb form, ok. Ahorita se los paso. ¿Alguien me puede hacer favor de pasarlo por el WhatsApp también para los que les dificulta desde Zoom? Ahí me mandan el screenshot del final para ver cuánto acertaron, ¿ok?
Ok. ¿Cómo lo sintieron? Is it easy? ¿Está fácil? Ok, Marianne. A ver, ¿en cuáles se equivocó? Vamos a ver. Ok. Me equivoqué en la de el que está como metiendo el baloncesto que me tapa la. Quiero ver si puedo leerlo mejor. Are they? Quiero ver. Are the children playing? Lo puse is. Oh, ok. Sí, ese es un plural irregular, ¿verdad? Es un plural irregular porque child es uno, ¿ok? No decimos childs, decimos children, ¿ok? Es el plural de niño, ¿verdad? Y es aquí. Is there some swimming? Ok. En esas dos me equivoqué. En la de swimming. Sí. A ver, ¿dónde está esa? Sí, hay que tener cuidado con los plurales irregulares, ¿verdad? Uh-huh. Por ahí veo okay. Que Karina hizo, creo que ese es otro, ¿verdad? Ese es otro ejercicio. Está bonito también, pero no es de las preguntas, Karina. Pero está bonito ese ejercicio también. A ver. Teacher. Perdón, sí. Me voy a sentar 5 minutos, ya nuevamente me incorporo. Ok, ok. Porfa, gracias. Okay. La número uno me decía, Marian, the sun. Yes, teacher. Ok, ese se pronuncia shining, brillando. Shining. Ajá. Teacher, esa era una duda también, digamos, cuando va una... Por ejemplo, me cuesta bastante pronunciar cuando está una I, una E, o una E o una I, o cuando van dos E o dos I. Ok. Entonces, hay una pronunciación genérica, ¿verdad? Hay una pronunciación genérica, pero déjenme decirle que en inglés hay más excepciones que la regla, ¿verdad? Entonces, lo mejor es que conozca la regla general, ¿verdad? No, que conozca la regla general. Pero está, en inglés hay que aprenderse las excepciones. Ya es casi que memoria, ¿verdad? Las excepciones. Pero, por ejemplo, sí. Si va la I sola, ¿ok? Solo tiene, bueno, son 15 sonidos, ¿verdad? De las vocales. Pero podríamos decirle E, I, ¿ok? Son los dos sonidos básicos de ella solita. E, I. Entonces, si va solita, puede ser shen, puede ser shine, ¿ok? Ahí, cualquiera de las dos que diga y si la corrigen en el momento, ok, así lo va a ir memorizando. De lo contrario, la regla es eso, dos sonidos para esa vocal. Normalmente hay un sonido largo, un sonido corto, ¿verdad? Entonces, yo sí le aconsejaría, ¿sabe qué? Para que pueda desarrollar eso, porque es extenso, eso no es solamente... diferenciar, lo voy a diferenciar así. Se llama phonics and sounds, la materia, ¿ok? La materia que se estudia para precisamente eso, ¿verdad? Phonics and sounds. Usualmente esos videos los va a encontrar, si busca en YouTube, los va a encontrar para niños. Yo sí se los aconsejo, que vea así como para niños cuando están aprendiendo a leer, por ejemplo. Para que eso le dé a usted la solidez, ¿verdad? Ah, ok. Exactamente.
Gracias, teacher. Ok. Bien, ¿hay alguna pregunta acerca del ejercicio? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, bien. Continuemos entonces. Y vimos ahí que esas son preguntas directas, ¿verdad? Bien, decíamos que el presente continuo lo utilizamos, ¿verdad? Para tres usos. A ver, recordemos los usos: right now, future and temporary situation. Solo lo voy a explicar y luego nos quedamos haciendo unos ejercicios, ¿ok? Vamos a ver. Ok. So the present continuous for temporary situations means that the action began before now and will continue after now. ¿Qué quiere decir esto? Ah, quiere decir que esa acción es en un tiempo general en el presente, o sea, no necesariamente finaliza ahorita o finaliza más tardecito, no, puede continuar después de que estamos hablando, pero eso sí, no es una acción permanente. Una acción permanente, entonces utilizaríamos el presente simple, ¿verdad? Bien, puede ser también algo un poquito más largo que temporal. Es decir, puede ser que continúe por años, ¿ok? Esa actividad, pero es siempre años, es temporal porque va a tener un final, ¿verdad? Entonces, toda acción que tenga un final. Y por ejemplo, el ejemplo que tenemos acá, the lamp is useless. We are using the main lights until we get a new one. Aquí está el final de el uso temporal, ¿verdad? De esa lámpara que se arruinó, ¿verdad? Entonces dice, esa lámpara no sirve, ¿ya? Nosotros estamos usando las luces principales. Hasta, ese hasta me está dando un final, hasta que tengamos una nueva, ¿verdad? Hasta que pongamos una nueva luz. Vamos a ver la siguiente, los siguientes ejemplos. Longer but still temporary. I'm studying English this year. This year, maybe the next year, I'm not studying English, right? Maybe the course is only for one year, right? So, it's temporary. It starts and finish. So I'm living in New York at the moment. I'm living in New York at the moment. So maybe you are thinking about moving from New York to another state, or maybe you are coming back to El Salvador, right? So it's temporary, temporary. Maybe that thing is happening in the present and will continue after I'm saying the activity, okay? ¿Cómo diferenciamos estas situaciones temporales? Siempre con las time expressions, okay? Always with time expressions. It's always in the context. Está todo en el contexto, ¿verdad? Entonces, tenemos, por ejemplo, cuando le preguntamos a alguien, what are you doing? Si le digo solo, what are you doing? Me va a decir lo que está haciendo ahorita, ¿verdad? Lo que está haciendo ahorita. De acuerdo al contexto, si yo le pregunto, what are you doing? Probablemente estoy hablando por teléfono o algún amigo, ¿verdad? Y el amigo me dice, bueno, por ahorita pues estoy trabajando. Ok, it's a temporary thing, right? En el contexto de la conversación es que lo vamos a diferenciar. Pero existen time expressions que nos ayudan a identificar un poquito más, ¿verdad? Entonces, solo sería, por ejemplo, what are you doing these days? Ayer aprendíamos eso, ¿verdad? What are you doing these days? These days puede ser esta y la próxima semana, ¿ok? Puede ser este mes, right? These days, ¿ok? Este these days también puede ser in the current week, in the current year, in the current
Esa palabra current es otra palabra que pueden agregar a su vocabulario. Current, nosotros normalmente decimos actual, pero no tiene el mismo significado. Entonces vamos a poner current, ¿ok? Current. Ok, vamos a ver. Where are you living at the moment? Where are you living at the moment? So these are time expressions for temporary situations like these days, at the moment, this year, this month, okay, this season, this Friday, okay, could be also temporary, okay? Y así tenemos estos ejemplos, okay? How to use the present continuous for temporary situations. Let's read these examples, okay? Veamos. Number one. It says, Patrick is on holiday in Greece. I'm sure he's having fun. Okay. El presente es esto, ¿verdad? Patrick is on holiday in Greece. Y yo temporalmente, ¿verdad? Porque él va a regresar de Grecia. Es una situación temporal. I'm sure he's having fun, okay? I'm sure he's having fun there in Greece, right? Okay. My car is at the mechanic. My car is at the mechanic. I'm taking the bus this week, okay? There is like a reason why, okay? My car is at the mechanic. So I'm taking the bus this week, okay? Like a consequence, right? Like a consequence or the result of something, right? I'm taking the bus this week. It's temporary until the mechanic gives me back my car, okay? Or he fixes my car. Then number three, this toilet is not working. We are using the second floor bathroom. Okay, and you are in a hurry, right? You've got to go. Then we are using the second floor bathroom, so you have to go upstairs, okay? Number four, personnel don't know about the new guidelines. I'm sending an informative email, okay? I'm sending an informative email, okay? Number five, I'm studying English this year. I'm studying English this year. Quiere decir que el próximo año probablemente no, ¿verdad? Porque termina el curso, okay? Then I'm studying English this year. I'm turning 40 this year, okay? It's temporary. You have 40 only once, only one year, okay? So I'm turning 40 this year, okay? Eso quiere decir, hey, este año yo cumplo 40, ¿verdad? Entonces, I'm turning 40 this year. Bien, vamos a ver, ahora lo leen ustedes. Vamos a escucharlos a ustedes leyendo estos ejemplos. Ok, these examples. Vamos a ver, José Arnoldo, number one, please read. Patrick is on holiday in Greece. I am sure he's having fun. Excellent, okay. Greece es Grecia, okay. Greece. Ahí podemos decir, si hay dos letras E juntas, suenan como una I abierta, sí, I, okay. Yeah. Greece. Ajá. Greece. Like a teen. Teen. Teen, exactly. Mm-hmm. There you are. Very good. Tell me. Oh, no. Continue, please. Okay. Number two. Can you please read it, Wendy Maricela? My car is at the mechanic. I'm taking the bus this week.
Okay, very good. Veamos, afinemos esta pronunciación con confianza, lo decimos como nosotros, mechanic. Solo quítele la O, ¿ok? Mechanic. 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 Ok. Y, por favor, cuando digamos I'm, todos cerremos I'm con M. En español no tenemos palabras que terminen con M. Nuestro cerebro, por eso nosotros siempre decimos I o ein, ¿ok? Porque en nuestro idioma no tenemos con M. Entonces enseñémosle al cerebro a cerrar. I'm, ¿ok? I'm. Ok, I will read it back. My car is at the mechanic. A ver, Wendy Maricela, can you read it again? My car es que ya no hace oficio. Is I'm taking the bus this week. Thank you very much, Wendy. You did a very good job. Number three, please, Isidro. This toilet is not working. We are using the second floor bathroom. Excellent. Very good pronunciation. Excellent. This toilet is not working. Okay. Aquí no hay una contracción, miren. Está escrito, no hay problema. Pero cuando estamos hablando, así, cuando estamos hablando, lo contractamos, lo hacemos más corto siempre, right? This toilet isn't working. Okay. Pero como así está, así lo leemos. Muy bien. Number four. Carmen, please. La primera palabra, ¿cómo se pronuncia, teacher? Personal. Personal don't know about the new guidelines. I'm sending an informative email. Very good. Informative, okay? Informative. Informative. Okay. So, number five. Number five. Marianne, please, number five. I'm studying English this year. Excellent. Number six, please. Can you read it? ¿Está Catherine por ahí? Catherine? Yes, teacher. Okay, number six, please. I am turning 14 this year. 40 this year. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, people, these are temporary situations. So let's go to our manuals. In our manuals, we have a lot of things or details to check. Ok, vamos a ver esta conversación, ok, en page 37. Y después nos vamos a quedar viendo desde las preguntas directas, preguntas WH, ejercicios, ok. Así que vamos a terminar el tema de temporary situations en la página 37, page 37, ok. So here we are. let me share this. I will read it fast and then slow, okay? Hi, Beth, long time no see, how are you? Hello, Ever, what are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence, I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know.
A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You're right. I'm studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercises. They help a lot. Voy a leer despacio, okay? Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project, and also I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a colleague who completed the course is taking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. Okay, people. A ver, leyendo 30 segunditos y si hay preguntas de vocabulario, me dicen. Is there any question? Talking about this word O-W-N. Own. Eso significa por mí mismo, okay? On my own. Si es por su propia cuenta, sería on his own, on your own, okay? Entonces, estoy estudiando por mi propia cuenta, yeah. Mi mismo. Ajá, exactly. Okay. Thank you. Exactly, ajá. Pero si no tan mi mismo, porque entonces sería by myself, okay? Así, mi mismo sería by myself. Y me dije, mi mismo. So, be my, no, by, perdón, by myself. Yeah. By myself es mi mismo. Okay. ¿Han oído la canción What a Wonderful World? I said to myself. Thank you. Thank you, Carmen. Okay. To myself. Okay, ahí mismo, mí mismo es myself. En este caso es más por mi propia cuenta. Okay. Okay. Okay, people. Me voy a tomar la asistencia y después, cabal, un sacudito. I'm sorry. I will stop sharing. Alguien dígamele a sus compañeros los requerimientos, por favor, de INSAFOR para la lista. Turn on your camera.
and say present. Thank you very much. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Germán Enrique González Valeriano. Ok, Juan. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Ok, I saw Francisco present, is present. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present, teacher. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Present, teacher. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lizeth Gómez García. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present, teacher. A alguien no escuché. Sí escuché a Wendy Lizeth. De ahí me quedé. Vamos a ver. Ok, Wendy. Ah, ok, Wendy Marisela. Jency Dinora Canales Reyes. Present, teacher. Ok, Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. I know he's as a listener, right? Because he was driving. Okay, people. So now we are going to continue with this practice. This is a conversation practice because we have to role play this conversation. And also you have to do the pair work. Okay. Ahí hay una discusión de dos preguntas en esa misma página. Okay. En la página 37. Son dos cosas que hay que discutir con su compañero. Así que nos vamos al breakout room a trabajar eso, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver. A responder las dos preguntas que hay en el ítem Pyword a los breakout room. Ok, esa es una de las actividades que dijimos que es la segunda, ¿verdad? La primera es practicar la conversación, ¿ok? Practican, cambian de rol y luego hacen la discusión, ¿ok? Teacher. Tell me, Ulises. Oh, this moment I going to hear, only hear. Okay. Oh, it is okay. So I'm going to send you to a three people group, okay? Tengo varios como oyentes el día de hoy. Quisiera hacerlo lo más correcto. Vamos a ver. Tengo a Kelly Díaz como oyente. Tengo a Germán como oyente. Tengo a Jency como oyente. Tengo... A ver, Ulises ahorita se reporta y Henry se nos salió, ¿verdad? Ok. Voy a tratar de hacerlo lo más correcto, pero son 1, 2, 3.
hacer así, a ver. Hello, teacher, de casa. Sorry. Ok, Henry. Ay, qué bueno, qué bueno. Ok. Tenía otro oyente y no lo encuentro. Va, espero que estén bien y que no vamos a tener problemas. Hello, Manuel. These days, I know a college who completed the course is taking and training in England this day. You are right. I am started on my own. Do you know, I am ready now to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. Creo que así se pronuncia lo último. Creo que está la teacher. Teacher, hi. Hello. Mm-hmm. Tell me, tell me. Hello. Henry estaba preguntando sobre la última oración del texto. Dice, they help a lot, algo así que dice. Great. Esa es la pronunciación, teacher. Sí, de la primera palabra es great. Great. Mm-hmm. Great. Well, I am doing listen exercise. They help a lot.
Ok, Henry, cuando tenemos aquí un ing, hay que pronunciarlo. Listening. Thank you. Ok. Uh-huh. Ok, ok. Ok, vaya, pues si usa ahora usted es Ever, yo soy Beth. Ok. My name is Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project and else. Ever, what are you doing this day? I'm okay. Well, I'm working on a new project and also I'm taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am so taking an English course. English is essential in the workplace this day. I know. A colleague who completed the course is taking training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I'm doing listening exercise to help. Ahora sí, ¿verdad, Isidro? Ok. Ya, Alicia. They help a lot. Sí, así, así. Así, ok. Ok, ahora vemos las actividades. What are some of the things Ever and Beth are doing these days? What are some of things? No sé. Siento que no está raro. Ok. Ok. Que sería que what are some algunas actividades de Ever and Beth que hacen en esos días. Sí, así. Working in new, in common, no. Dice, Julia working, she working on a new project and she's taken an English course. It's some great moment. Let me take it in this course. Esa sería la primera pregunta. What are some of things Ever and Beth are doing these days? Sería working a new project and taking an English course. What coincidence is that? I am also taking an English course. Mm-hmm. Esa sería la segunda. No, la segunda es, what things do you have in common with the people in the conversation? ¿Qué actividades tenemos en común con las personas que están en la conversación? How you? Pero sería her, porque si estamos hablando de ella, como en tercera persona. Ahorita vamos a ver. But Ever is on a new project. And Beth study. ¿A dónde sería lo de la tercera persona?
Ah, no, porque si le pone el nombre, no, es que yo pensé que estaba poniendo como respuesta, ella estudia inglés. Ajá. Sí, no, ya, ya lleva el sujeto. Exacto. Ya lleva el sujeto. Bueno. Esta sería la primera y la segunda sería esta. Los dos toman un curso de inglés. Ajá. No, yo había visto las respuestas y no sé si estaría bien. They are both studying English. Ambos están estudiando inglés. No sé cómo lo había puesto usted. Aquí está, aquí te lo estoy mostrando, pero si me lo escribílo. Es que estoy desde mi teléfono, entonces me cuesta más. Y por el chat. No sé dónde está poniendo. Hello. Hola. Here I am. Por el chat lo chat puede lo poner. Espérate, lo voy a intentar, lo voy a intentar, espérate. ¿Me dijiste they are? They are both. Both. Spelling. Studying. Ah, B-O-T-H. T-H. H. Uh-huh. They are both? They are both studying English. Ahí lo puse en el chat también. Para ver si. No sé si estaría correcta esa respuesta, teacher. Yes, it is. That's the answer. Yes. Okay. ¿Y la anterior? En la anterior, Henry, es twice significa dos veces. Ok. Ah, ok. Ajá, ahí no entraría twice. Ambos o los dos quiere decir both. Okay. Ah, ok. Uh-huh. Exactly. Ya lo puso por ahí. They are both studying English. Y se podría decir sin el they, ok. Ajá. Both are taking an English course. Both are taking an English course. Es otra forma de decirlo. And it is very good. Ok. Y de la primera teníamos este, que Ever is on a new project and Beth study on your own. Ahí hay un poco de confusión, ¿verdad? Porque Ever, usted tiene que decirlo con el presente continuo. Ever is working, right? I don't know the way that he says over there. Let me check here. He says, I am working, right? Yes, I am working. So you've got to say, Ever is working on a new project, okay? Ever is working. Mm-hmm. On a new project. On a new project. Ajá, y de Beth, a ver usted ha puesto, en Beth study, ahí es temporal el estudio, ¿verdad? Que está haciendo, no es que estudia como una forma, un hábito, ¿verdad? No está pequeña ella, ¿verdad? Sino que Beth is taking an English course or Beth is studying English. Okay. Studying English. Mm-hmm. On her own. Study English. Studying. Acuérdense que es presente continuo. Verbo be con la studying. ING. Uh-huh. ¿Y solo eso está haciendo Beth? No dice otra cosa, ¿verdad? Solo de Ever dice no. Que está trabajando. ¿Ok? Uh-huh. Really?
y decía, and Beth is studying English. Ella está tomando un curso, Henry, pero también lo hace por su propia cuenta. Okay, she's taking a course. Mm-hmm. But she says that she studies on her own. Okay, on her own. Taking the course. That's cool. She's taking the course. Así. Yeah, she's taking an English course and she's studying by her own, okay? Okay. Al final, sería al final. En lugar de on your own, her own. On your own. No, no, hair, porque on es hair. Su posesivo, ¿verdad? El, hair, su propia cuenta. Uh-huh. Es su de ella, cabal, hair. Uh-huh. Okay. Okay, people, continue checking over there. I'm going to another group, okay? Okay. Okay. Thank no lo sacó, ¿verdad? Del sistema. No lo sacó, ¿verdad? A mis dos compañeros sí, me quedé solo. Oh, okay. Sí, se sí, quedó, sí, se sí. Congeló. Se congeló. Se me quedaron fuera. Cuando vi, ya no estaba Luis y después... Carmen se quedó así como congelada la pantalla, entonces ni modo, me tocó salirme. Oh, sí. Okay, so no, están jugando hide and seek because of the connection. Okay. Estamos jugando como escondelero por la conexión sí, ahora. Cabal. Yeah, sí. And we're trying to find out where the people is. Okay, people are, I'm sorry. So, okay, guys, we are going to continue with this. We are, first of all, we are a... checking some words pronunciation, okay? Bien, vamos a ver algunas pronunciaciones para afinarlas. Okay, ahí estábamos escuchando. Long time no see, long time no see. Okay, esta es una expresión para decir que, hey, de hace tiempo que no te veo. Okay, long time no see. A ver, todos, quiero escuchar cómo lo dicen. Long time no see. 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 No see. No see. No see. No see. Okay, vamos a ver esta. What a coincidence. What a coincidence. What a coincidence. Ajá, hacemos el énfasis por aquí en N, right? What a coincidence, right? What a coincidence. Exactly. Este es English course. English course. English course. English course. English course. English course. Essential. 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 La fuerza de voz diría en essential. Este completed es un verbo en tiempo pasado, ¿verdad? Entonces vemos que tiene una terminación de, okay, tiene la terminación de. Ajá, ahí no tengan miedo porque hay una T aquí que me dice que yo debo de decir it al final, ¿ok? Completed,
Completed. Uh-huh. Así que no tengan miedo. It's completed. Completed. Uh-huh. Teacher. Tell me. It's completed. Así. Yes. Completed. Completed. Good evening, teacher. Hello, good evening, Juan. Thank God you are home now. Okay, completed. Yeah. Completed. Ok, la otra que les estaba dando problemas era better results. Better results. También England, no sé si es England o... England. No le da problema si dice England o si dice England, ok, es okay. Más England, ok, ajá, okay. Pero en la rapidez se confunde un poco, se mezcla, ¿verdad? Entonces podríamos okay. En England. Uh-huh. Porque ahí está unido con un en England, ok. Se puede pronunciar así, dígalo. Ahora, este results, cuando es uno, ok, one result, no pronuncia la S del final, ¿verdad? En este caso va la fuerza de voz en salt. Y como es plural, ok, better results. Ahora, esta palabra sí, esta memorícenla desde ya porque es muy bueno usarla. Es great, grandioso. Great. Uh-huh. Y es great. Una palabra muy great. Común para decir que algo le agrada a uno. ¿Ok? Entonces decimos great. Yeah? Great. Bien. Great. Bien, hasta ahí estábamos bien, ¿verdad? Con las pronunciaciones. Vamos a escuchar entonces, we are going to listen to, permítanme, voy a abrir acá. Great. Ajá. We want to listen to Rebecca and Henry, please, role play the conversation. Which Henry? Henry Ramírez, que trabajó con Rebecca, ¿verdad? Okay. Hello. Hello. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Rebecca? Hello. Está conectando el audio. Así nos pasa, ¿verdad? A la hora que nos piden participar, ¡pum! Algo pasa. ¿Se han fijado, verdad? A ver. Rebecca, disconnect. ¿Got disconnected? Okay. Oh, sorry to hear that. Ay, no. Lo abandonaron, Henry. A ver, vamos a ver entonces. Vamos a pedirle de favor a... Vamos a ver. Georgina, please. Okay, teacher. Okay. Georgina with Henry. Okay, who first? Okay. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course
this day. How about you? That sounds great. What a coincidence. I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who completed this course is talking and training in England this day. You are right. I am studying on my own, you know. I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay. Thank you very much, guys. Ahí tengamos cuidado cuando leemos estos dos verbos. Okay. Se parecen muchísimo, pero suenan totalmente diferentes. Okay. Acá tenemos el verbo, en la conversación tenemos el verbo taking, que es este, ¿ve? Taking, taking. Okay. Taking, taking, yeah. Y este se pronuncia diferente, que es platicando o hablando, ¿verdad? Talking, muy diferente pronunciación. Vamos a ver, la primera es taking, taking. Taking. Yes. Entonces, por ejemplo acá dice, I am taking an English course, okay? The course is taking, okay? Is taking, okay? Is taking. There you are. Okay. Es tomando, ¿verdad? Sí, tomando, así es. Y talking es hablando. Exactly. Sí. Mm-hmm. Okay. Exactly. Okay, people. Thank you very much, Henry, and thank you very much, Georgina. Please, Alma and Wendy Maricela. Ahora los voy a cambiar, okay? No trabajaron juntas, pero... ya movimos los grupos, ¿ok? Vamos a ver. Please, Alma and Wendy. Ok. Wendy es Ever or Better. Usted comience. Usted comience. Va. Hi, Beth. Long time no see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I am okay. Well, I am working on a new project and also I am talking in English course these days. How about you? That sounds great. While I consider this, I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know a college who completed the course is talking a training in England these days. You are right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Okay, very good. Solo Alma, acá dice, I am taking an English course. Okay. Okay. Bueno, vamos entonces a resolver las preguntas que tenemos como en el pair work, okay? ¿Alguien tiene alguna pregunta de pronunciación hasta este momento? Okay, bien. No, okay. Teacher. Bien, entonces vamos a preguntar por acá. Le vamos a preguntar a... permítame. Manuel, ¿está por ahí, Manuel? Estuvo de oyente, ¿verdad? Él, ok. Ok, entiendo. A ver. Juan Francisco, what are some of the things Ever and Beth are doing these days?
Ajá. Vamos a ver, entonces, Isidro, please. Number one. ¿Qué respondieron ustedes? They are taking an English course. Okay, vamos a ver. They are taking an English course. Okay, pero ¿y Ever solo eso está haciendo? No, he is in a project. Okay, ¿qué verbo utilizaron en la conversación? Ever is doing a project. A ver, todos. A ver, ¿qué me respondieron ustedes, José Arnoldo? They are studying English at Ever is working on a net project. Okay. Ever is working on a new project, right? There you are. And both are taking an English course. They are. Mm-hmm. They are taking English course. Yes. Okay. Este day podríamos hacerlo como and also, okay. They, oh. And also. Both. Okay. They o la palabra que aprendimos hoy, both. Okay, en los breakout room aprendimos. And also both are taking an English course. Okay. Both significa ambos, o sea, los dos. Oh. Yeah. Mm-hmm. Okay, what about number two? What things do you have in common with the people in the conversation? English is essential at the workplace these days. Okay. Ok, eso es común junto con nosotros, ¿verdad? Oh, ahora, pero en cuanto a actividades, ¿qué actividades están haciendo ellos que estamos haciendo nosotros? Studying in English course. Ok, entonces pongámoslo en una oración. We are studying in English course. Okay, we are studying an English course, okay? También podemos decir we are taking an English course, okay? We are taking an English course. A ver, algo más que tengan en común, por ejemplo, con Beth. Algo que tengan en común con Ever. Beth. English is essential. A ver, les voy a decir, are you studying on your own to improve your English? Yes. Yes, I am. Okay, así me contestó ahorita Carmen, ¿verdad? Okay.
Yes, no, I am, says Carmen. No, I am. Yes, they are. No, porque estamos hablando de lo que usted, o sea, esta está directa para usted. Okay. Oh, are you studying on your own to improve your English? Esta pregunta es para todos. Yes. Ellos están haciendo actividades por su propia cuenta para tener mejores resultados, dice, ¿verdad? Para mejorar su inglés. Are you doing the same? Do you have that in common with them? ¿Lo tienen ustedes en común con ellos eso? Yes. Yes, I am. Yes. Okay. Yes, can you name what activities are you doing to improve your English these days? ¿Qué actividades? Tell me. I'm watching videos in English. Excellent. Okay. What else? Wendy, what are you doing to have better results? Tell me, Aníbal. I am practicing the conversation in the English class. In English class. The conversations. Estas conversaciones que están en el manual. Okay. Yes. Yes, teacher. Okay. I'm practicing the conversations from my English class. Okay. Más o menos así fue lo que me dijo al principio, ¿verdad? Okay. Ajá. Yes. A ver, José Arnoldo, what are you doing to improve your English? What activities? Esa ya no la pudimos completar, teacher, pero era como lo de recibir clases en inglés. I am taking English classes. English class. Okay, very good. I am listening music in English. Okay, la actividad, el verbo listen siempre lleva to, okay? Entonces sería, okay. I am listening to music in English. Thank you. Good. A ver, Henry. Both Henrys. Okay. Es que siempre me preguntan cuál, porque si no se quedan calladitos. Es que me hacen, don't be mean, guys. Ambos. Solo. Ah, hoy sí me las desquité por única vez. Sure. Ajá, tell me, Wendy. I watch videos. Oh, sorry. Disculpe que le interrumpa. Este dice Juan Ramón que se le ha trabado. Juan Ramón, perdón. Juan Salmerón. Ah, ok. Le ha trabado el teléfono, por eso no le puede contestar. Ok, ok. No. Pero él sí nos puede escuchar o le escribió por el WhatsApp. Por el WhatsApp me escribió, pero solo está escuchando. Solo le escucha nada, pero se le ha trabado el teléfono. Ok. Juan Francisco, if you're listening to me, then please answer via chat, okay? Use the chat to answer. If it is possible to you, oh yes, you sent some text messages. Thank you very much. Okay, Juan Francisco, then you can give me your examples on the chat, okay? A ver, Henry and Henry, go ahead. I'm watching videos with the subtitles in English. Okay, I'm watching videos with English subtitles. Okay. Heavy metal. Okay. I am playing two video games. I am playing video games. Okay. Uh-huh. Video games, educational, right? Yes, educational. I know that educational, Henry. Yeah.
Ay, sí, son tremendos, ya lo vi. Vaya, vamos a ver entonces. Henry, how do you do it? I'm playing. Yeah, I'm playing. Okay, guys. So, yes, it's very important, right? It's very important for us to improve our English or doing activities that improve our English, right? But this is the situation. We have to develop four skills. We have to develop the writing, reading, listening, and also speaking. Entonces, una de las cosas que yo sí les recomiendo es que a la hora de la clase, ustedes esas sus dos horas, perdón, estas dos horas, ustedes hablen lo más que puedan. Díganme, teacher, y esto, teacher, así, denme ejemplos, participen, ¿ok? Los animo. Porque sí, sinceramente tenemos la dificultad de la tecnología, ¿verdad? De que, pues, la conexión y eso, pero, y nos está dificultando bastante. Si se han fijado, le pregunto a alguien y se tiene que salir para volver a activar y todo. Pero usemos todas las herramientas que tengamos al alcance, ¿ok? So let's use all the tools that we have in hand. Ok, now, hasta este momento, is there any question so far about the temporary situations? With the present continuous, ¿hay alguna pregunta? No. Ok, entonces, en el en la plataforma yo les voy a postear una actividad porque ahorita ya no da tiempo de hacerlo completo. La actividad va a ser escribir un email. Ok, lo vamos a escribir un email. Yo les voy a poner un ejemplo ahí. Pero ese es solo para guiarlos. Ok, ustedes se van a figurar una situación de su trabajo que sea temporal, una situación de su trabajo que sea futuro, una situación de su trabajo que sea en el momento que usted está escribiendo. Ok, para que usted practique los tres usos en el mail con la persona que usted vaya a dirigirse. Es hipotético, ok, así que puede usted como que se lo está escribiendo a su jefe, como que se lo está escribiendo a su colega, o puede ser también a su teacher, ¿verdad? Usted le puede dirigir el email a quien usted desee, a un compañero de clase también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a usar? El mayor vocabulario posible describiendo actividades a futuro, actividades en el momento que estoy escribiendo y actividades en situación temporal. Ok, bien, vamos a ver entonces ahorita, solo para ya finalizar esto, nos vamos a ir a la página 38, page 38 in our manuals. There we have something to read, ok. Ahí tenemos algo que leer. Dijo actividades de futuro y ejerciendo. ¿Y la última? Temporary situations. Temporales. Temporales. Uh-huh. Okay. Gracias. Ok, voy a compartir lo que vamos a leer de ahí de la página 38 en el manual. ¿Alguien quisiera leerlo, por favor? El cuadrito que está ahí, the box. El primero. Here, teacher. Ok, go ahead, please. Use the present continuous for the temporary situation. The expression this day and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Okay, thank you very much. A ver, Wendy Maricela, please read the examples. Example. Are reading a new book these days.
This is a temporary activity because when the person will finish reading the book. Yeah. Okay. Thank you very much. Jose Arnoldo, number two. Wendy is having a meeting as at this moment, the meeting will finish sooner or later. Okay, later. Sooner later. Or later. Sooner or later. Ajá. Tarde o temprano quiere decir eso. Ok, nuestro dicho es tarde o temprano va a terminar, ¿verdad? Entonces, en un momento terminará. Ok, Ulises, please read number three. Ah, he was as a listener, I remember, right. Ok, Rolando, please, number three. We are taking an English course. Okay, it means that the course will end. Okay, the course will end. Will end. Thank you very much. Okay, people, the thing here is that we are going to talk right now. Okay, platiquemos entonces. What are some things that you have to do in these days? Okay. What are some things that you have to do these days? Ya esa pregunta la hemos hecho en diferentes tiempos verbales y la hemos contestado en diferentes tiempos verbales. Ahora vamos a contestar esta pregunta, ¿ok? Así como la tenemos en nuestro manual. Vamos a ver. Dice, what are temporary activities you are doing at your workplace these days? ¿Ok? What are temporary activities you are doing in your workplace these days? Lo voy a poner aquí en el chat y todos nos quedamos chateando ahí, ¿ok? Vamos a chatear un poquito acerca de actividades. ¿Cómo? I am working in a new store, for example, ¿ok? Yeah, it's temporary, yeah, because I'm going to come back, right? Okay, Henry. Okay.
y me estoy muriendo del sueño por eso. Oh, ok. Y eso lo puede poner con el presente continuo como a futuro, ok. Tomorrow we are finishing, ok. The last exorcism route, ok. I'm doing accounting reports. Accounting, Isidro, accounting reports, reports. Okay. I'm starting a new course. Okay. Okay, Carmen, I am drinking a cup of coffee, right? Okay. I am calling the new clients. Okay. I'm working in the new report, in the new sales report, Katherine. Sales report. I have training these days. Very good, Wendy Lisette. Wendy Maricela, I am doing accounting reports. Okay, reports, I'm sorry. I am doing accounting reports. Okay, teacher. Okay, yeah. I am... Printing. Okay. What do you mean with that? ¿Qué quiere decir con eso, Carmen? Cuenten. Se fue mal texteado, teacher. Oh, okay. Eso lo escribí luego. Okay, yeah, now I get it. Printing, okay, okay. I do. Ok, Juan Francisco, sí, eso es una actividad que hacen normalmente. Entonces, sí está bien usar el presente simple. Pero estamos hablando de que si tiene alguna actividad temporal, algo que comienza y finaliza y ya se acabó, ¿verdad? Entonces, ahí, eso es lo que estábamos practicando. Okay, Alma, that's a future thing. I am preparing, okay? Preparing a PPT for tomorrow, yes. I am going to repair a machine tomorrow. Ahí estamos usando otra forma de hacer el futuro y está muy bien porque dice going to. Esa es otra estructura gramatical, okay? En este caso sería I am repairing. I am repairing a machine tomorrow, okay? I am repairing a machine tomorrow. Repairing. Yes, correct, Aníbal. That's correct. Okay, people, so now it's 10 already and... we have to call the roll, okay? We have to call the roll. Entonces, ahí les voy a poner, lo voy a postear en un momentito. Voy a pasar para ahí la actividad. Para que ustedes hagan esa actividad de escribir, actividades, okay? Usando el presente continuo. Oh. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Before leaving. Antes de irnos, ¿preguntas?
No question, teacher. Okay. Alma Verónica Castro de Serrano. Ok, Alma. A ver, pregúnteme. La que escribí yo, no sé si está bien escrita porque, bueno, perdí la conexión, no sé si hizo alguna observación. A ver. No lo tengo, Ulises. ¿Alguien lo detecta, el bueno. de Ulises? No entró, creo. Póngalo. Yes. Ahí se lo puse. Ok. Esa es. Thank you. That's correct. I'm being the boss. Okay. Okay. It is correct. I'm being the boss for 2 weeks. Okay. Yes. Mm-hmm. It's correct. It's correct. Bien, de ahí ya no tengo otra, ¿verdad? Que no haya yo verificado. I make reports every day. Yes, ese es en presente porque lo hace todos los días. Ok, bien. I'm preparing. Ok, bien, continúo con la lista. Vamos a ver. Aníbal Osmaro Hernández Murcia. Present, teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Present, teacher. José Arnoldo Sánchez Lemus. Present, teacher. José Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Ok, Juan Francisco, I check you in. Thank you, Karina. Catherine Stephanie Santos Granados. Present, teacher. Ok, Kelly Marisela Díaz Lozano. Present. Manuel Edilberto García Meléndez. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Present, teacher. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Rolando José Romero Castro. Present, teacher. Wendy Lizeth Gómez García. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Apenitas por allá oímos una de Wendy Lizeth. Present, teacher. Ok, Wendy Marisela. Jensi Dinora Canales Reyes. Present, teacher. Ok. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Present, teacher. Ok, people. Then we finish for tonight and el tiempo de sesión 1 a 1 le tocaría a Jensi. Ok. Jensi Dinora, ¿se quedaría el día de hoy conmigo para preguntas? Jensi. Se nos fue Jensi. No la miro. Ok, entonces, ¿verdad que no está? No. Ok, entonces la número 20 en la lista sería Carmen Inés. Carmen, ¿quisiera quedarse el día de hoy? Sí, teacher, está bien. Ok, perfecto. Entonces, todos, por favor, hacer la tarea. Do your homework and have a very good night. Sleep tight, ok? Bye-bye. Bye.
Hi, teacher. Teacher. Is there someone who wanted to say something? Checklist, ¿verdad? Tell me, Rebecca. Me puso presente. Lo que pasa es que por la señal no se escuchaba. Okay, I will check you in already, okay? No problem. I did it, okay. I did it. Okay. Nice. Good night. Good night, Rebecca. Okay, Carmen, here we are. Tell me. No sé en qué consiste o cómo es la dinámica. En el grupo que teníamos la otra vez, como era la última, a puras penas es que el teacher hizo un espacito para atenderme porque todos querían estar. Y hoy me sorprendió que a mediados del curso sí me tocara. Porque... Ok, va, mire, la dinámica de las sesiones 1-1 es por el listado, ¿verdad? En el listado va como, bueno, hoy le toca, digamos, si ayer le tocó a Wendy, entonces el que estaba después de Wendy, ese sigue, ¿verdad? Entonces, si no está esa persona, se pasa al siguiente o se deja libre el lugar para que alguien tome el lugar, ¿verdad? En este caso todos han participado, todos han tenido pregunta. Entonces, tal vez en el pasado también todos tuvieron pregunta y no hubo un lugar, un espacio, porque los oyentes normalmente no tienen estas sesiones 1-1, pero por medio del WhatsApp se pueden atender, ¿verdad? Oh. Entonces, esta es la dinámica. Fíjese que usted me aparece en la parte donde están los oyentes, pero el número de los participantes es 20. Entonces, usted es la número 20 en la lista. Por eso entra ahorita en las. Y no sé por qué aparece así, teacher, porque de hecho la otra vez creo que por eso también el teacher me dice, no me aparece como integrante, creo, del curso, ¿no? Sino como inscrito, sino que como oyente. No sé en qué consistió, me dijo él que no había problema, pues. Pero el punto es que estoy aquí. Sí, sí, así es. Lo que hacemos nosotros es que aquí en la sesión 1-1 usted me pregunta las dudas que tenga de los temas que hayamos visto, ¿verdad? Ok, teacher, yo tengo problemas en este último tema en el que hemos estado. Me cuesta un poquito, de hecho, lo que usted dijo, la actividad del email que vamos a hacer, porque el gerundio lo pone en tres tiempos: future, temporary events, y el otro. Las cosas que están pasando en el mero momento. En este momento. De hecho, creo que ese fue el ejemplo con el que cerró la clase de hoy, ¿verdad? Exactamente. Yo colocaba I am drinking a coffee, pero yo lo hago, pero ese entonces es el evento en la actualidad, en este momento, como una acción. Exactamente. Al momento que yo estoy hablando, for example, this very moment, if someone calls me, si alguien me llamara, I'm sorry, I'm having a class, okay? Or I'm teaching, yeah? Yo le digo a esta persona lo que estoy haciendo en el momento y que es mi excusa para no atender, right? Because I am doing it right now. Una futura sería, I am having dinner after the class. Eso sería en futuro. Mencionar una frase de los tiempos. Time expression. The time expression. Eso es solo agregándole como I drinking a coffee tomorrow. Oh, yes. With someone, if that's a special, then you're going to say I am drinking a cup of coffee tomorrow with my boss, right? In a special place, for example. Like an arrangement or a temporary situation. Pero una temporary situation normalmente tiene un inicio y un espacio de tiempo que se desarrolla. A eso me refiero, puede ser un viaje, hablar acerca de un viaje, acerca de una clase que está tomando o una carrera que está estudiando
un proyecto que está realizando, o sea, cosas que tienen un tiempo de desarrollo. Eso sería temporary situations. La otra cosa, por ejemplo, los ejemplos que teníamos, the examples that we had, lo voy a proyectar acá, los temporary situations para que los ubique un poco. Son, por ejemplo, el viaje que le decía. La otra cosa era, my car is at the mechanic. Someday he's going to give me the car back, fixed, right? Because it start and finish. So that's temporary too. So déjeme compartirlo acá para que las vuelva a ver. Okay. Que son estas. Estas dan la idea que empieza y termina. No es que va a terminar antes de que estoy hablando o antes de, o en el momento que estoy hablando, sino que va a terminar incluso después que yo estoy hablando, ¿ya? Puede como terminar un condicionante. No necesariamente como una condición, pero sí como un resultado de algo puede ser también, como un resultado. Entonces, temporary situations, algo que está pasando en el momento, pero que no se va a prolongar mucho tiempo. Time expression es que yo le doy una, al finalizar, como el complemento, ¿no? En el complemento le agrego una time expression. Exactly. Y eso es solo para situarlo en la línea de tiempo, ¿verdad? Déjenme ubicar por acá una lineecita de tiempo para que se ubique un poquito que tenemos. Por ejemplo, la temporary situation started in the past. Okay? Started here in the past. Now, I'm saying that in the present. And it's going to finish in the future. Okay? Esta actividad comenzó antes de cuando yo estoy hablando y va a finalizar después que yo estoy hablando. Okay? Yeah? Mucho después puede ser esto, años, meses, semanas. Y en todos los tiempos, temporary situation, time expression, o las en este preciso momento que se están ejecutando como studying the class, todas comienzan con el verbo, todas cumplen el mismo requisito de el subject. Sí, la estructura. La estructura gramatical es la misma. Exactly. Siempre entonces, va a ser la misma. Sí, ahí no cambia. Ahí no cambia. Lo que cambia es el significado en el contexto. ¿Verdad? En el contexto. Y le ayuda un poco verificar la time expression. Eso le da toda la luz, digamos. Si tiene una time expression, ahí usted puede saber, ¿verdad? Entendiendo. Ahora, para decirlo, usted, para que la persona entienda y no diga, ah, está pasando ahorita o va a pasar, va a terminar en el futuro, ¿verdad? Entonces, usted usa las time expressions como para ubicar al que está escuchando, ¿verdad? Okay, pero la estructura es la misma, veámosla acá, aquí la vamos a poner subject plus verb be plus main verb ing verb form, right? Plus the complement. Okay. Así sería. Okay. Ahora, si fuera negativo, ¿verdad? Usted le agrega el not como normal le agregamos al verbo to be. Entonces ahí, digamos, pondríamos el not por acá, ¿verdad? Después del verbo to be y antes del main verb. We are not using. En el caso de la número 3, we are using not the second flow. We aren't. Espérame. Quiero ubicarme en lo que me está diciendo. Después de number three. Number three. Después this silent is not working. We aren't using. Exactly. Después del verbo, del verbo que.
Ok, sí. La primera parte sí es negativa. En la número 3. The toilet is not working. Oh, okay. Yeah, solamente estaba considerando la oración segunda como un como negativa. Como resultado, no, como negativa, no era porque la había visto en el origen, en la base. Ok, ok, sí, así es. Porque usted la mencionó como una oración independiente, ¿verdad? Si fuera sí. negativa, en el gerundio yo solamente después del verbo to be le agrego el not. Exactly. Uh-huh. Exactly. Uh-huh. Okay. Y puede usar todas las contracciones okay. del verbo to be. Uh-huh. Perfecto. Teacher, uh-huh. Yo no tengo computer uh-huh. para hacer los discussion que usted coloca allí. Se me hace un poco difícil en el teléfono. Okay. Entonces, solamente he estado haciendo las, creo que voy tarea. Con el número 14. Sí, de las ahora tareas. Toca la 14. Ajá, pero las he hecho en mi cuaderno, no las he compartido, no sé si de repente tiene alguna evaluación aparte, ¿es esa parte, valga la redundancia? Sí, las discusiones se toman en cuenta como participación, es apreciativa de parte de INSAFOR, ya es apreciativa, al ver que usted está participando constantemente, es usted demuestra que es una participante interés. Activa. Exactamente, interés. Mm-hmm. Exactly. Mm-hmm. En esa parte sí yo no le había mencionado porque pues en el chat me pareció. ¿Y qué problema no es lo que le da? En el teléfono se me hace complicado estar texteando y a veces se me va la parte de donde yo debo estar viendo la lo que usted comparte. Como para escribir, se me sube y luego para estar escribiendo se me complica. Yo en el trabajo no mucho me gusta usar el equipo porque soy bien respetuosa de las cosas. Comprendo. Que no, a veces. Uh-huh. Entonces solo es en el, pero por eso le preguntaba para hacer un poquito más énfasis en eso, si eso debo colocarlo como evidencia, ¿no? Exactamente, es más bien esa la palabra, evidencia de que usted está participando, que está activa, ¿verdad? Y que le interesa. Oh, okay. Máxime, esa es una de las cosas importantes que se toman en cuenta para los que aparecen en la sección de oyentes, ¿verdad? Porque están esperando como un cupo para entrar en el listado de inscritos. Normalmente eso se lo dicen en administración cuando la inscriben. No sé por qué no le han dicho a usted realmente lo del oyente. Ya estuvo un curso, me dice así, ¿verdad? Y ahorita sí, vuelve a ser oyente. De hecho, no sabía que estaba de oyente. Al final del anterior curso igual me pasó lo mismo. Me dijeron que estaba de oyente y ni tan siquiera lo había valorado. No me lo habían dicho. De hecho, okay. Otra cuestión usted creo que hace una evaluación de sus alumnos con respecto a la necesidad que cada uno tiene de hablar. Usted nos decía la otra vez que era hablar, escuchar, mirar y toda la situación, pero algunos tenemos como un poquito más de apreciación para hablar. Yo veo a mis compañeros que tienen algunos mayor fluidez o pueden hablar. No sé qué me aconseja desde su punto de vista. A mí se me hace un poquito difícil, por ejemplo, usted habla y después lo habla en español, pero le logro captar bastante porque habla bastante cuando está explicándonos y vuelve a decirlo. Y el estar escuchando, empiezo a escuchar y a entender, ya relacionar. Como usted dice, la time expression me hace entender lo otro que diga o el verbo con la otra parte. Pero que me sugieren que ve que debo poner mayor énfasis. Ok. Yo la he escuchado a usted que normalmente le gusta by the book, ¿verdad? By the book, y eso es bueno lo que usted hace, ¿verdad?
elabora primero y después lo dice. Pero está acostumbrando a su cerebro a estar un poquito en translation, ¿verdad? Traduciendo y al mismo tiempo tratando de visualizarlo primero. Entonces, yo le diría que realmente un pequeño esfuerzo, intente no escribirlo, ¿ok? Sino que tal como está usted visualizándolo, así lo dice, ¿ok? Lo dice ordenadamente, porque ese es otro detalle. Mire, Carmen, cuando a uno le hacen una pregunta, usa la misma información de la pregunta. Por ejemplo, en español, yo le digo, ¿a qué hora se levanta? Usted me va a responder, yo me levanto a las, ¿verdad? Si hago la respuesta completa, ¿verdad? Porque ya en el uso de nativos, ¿verdad? Uno ya pone cualquier otra cosa, pero la información es la misma de la pregunta. Entonces, primero, ordenar la idea. Eso es lo primeritito para que usted pueda hablar, ¿ok? Ordenar la idea para poder decirlo. Pero para ordenarlo, Carmen, le da a usted la situación de que busca la regla, ¿ok? Busca la regla, ¿verdad? Hay que, en inglés, lastimosamente, como le decía ahora en la clase, ¿verdad? Todos, existe la regla, pero hay más excepciones que los que entran en la regla, ¿verdad? Entonces, así es el inglés, son cosas del inglés. Entonces, para mí, lo principal que usted debe de hacer es ordenar la idea, expandir el vocabulario, ¿cómo? Con cosas alrededor suyo. Cosas alrededor suyo, y yo entiendo que ahorita usted está con accounting, ustedes realmente tiene bien avanzado el conocimiento en eso, muy master, ok, su conocimiento, y gracias. Le interesa eso, ok, lo que le interesa es lo que usted debe expandir, ok, ese es mi consejo, ordenar la idea, expandir su vocabulario con las cosas que usted usa, porque así es como se le van a quedar, no voy a aprender las cosas que usa otro, porque entonces no se me van a quedar, ¿verdad? Entonces, y usted tiene muy buena pronunciación, muy buena. Okay. Okay. Lo que hay que volver, digamos, es a las reglas generales. Por ahí les envié al principio una de las vocales, ¿verdad? Que es básica para los sonidos largos, cortos de las palabras. Pero en general tiene muy buena pronunciación. Y lo mejor es que usted lee muy bien el español. Al que no lee bien el español, se le está dificultando. Usted lo puede ver en la clase, ¿verdad? Que muchas veces hay deficiencia de atención en lo que se lee. Y pues es entendible, ¿verdad? Pasaron la escuela de esa manera y pues ahora ya de adultos es como un freno que tienen para poder, y les dificulta el análisis y todas otras cosas. Pero usted lee súper bien el español. Pronuncia bien el español, no tiene tampoco ese, la J como normalmente lo tenemos los salvadoreños. Ya lo tenemos, es cierto. Ajá, entonces usted lo hace muy bien en el español. Entonces veo, lee muy bien, analiza muy bien. Entonces creo que esa parte está ganada, ¿ok? La parte de lectura está ganada. Lo que hay que hacer es el speaking, ¿verdad? Sí. El speaking ordenando la idea. Sujeto, verbo, miedo, complemento. Es el miedo a equivocarse, a pronunciar mal y como el miedo a que le hagan a uno un poquito de burla. Entonces usted como interactúa y nos hace, ahí como que se me va yendo un poquito. Mi hermana está aprendiendo y ella tiene como 10 años aprendiendo. Y nunca, porque a ella le da miedo hablarlo, pero sabe mucha gramática. Ajá, pero... Ajá. Pero esa parte, como nunca se nos quita el temor a que nos hagan el bullying. Ajá, ajá. Sí, entonces, es que es normal. Eso es de cultura, Carmencita. Mire, eso realmente es pura cultura. Y la verdad que en todos lados lo va a hallar usted. En todos lados va a hallar eso. Y muchas veces sabe que en la parte de la cultura está, pues sí, como está en inglés, vea, no le permiten a uno practicar su inglés. Entonces yo creo que hay que superar eso
y hay que hacerlo con así, con paso firme. Paso firme decir, teacher, lo voy a me decir. Recomienda, ok, me recomienda entonces quizás aprender muchos verbos, tal vez sería una parte. Sí, para... hay que expandir el vocabulario y la forma de aprenderlos es con las acciones que ustedes realizan normalmente. Vean, no le puedo decir que los verbos que aprendería un médico, ¿verdad? Como ir a la cirugía y todo lo que ve ahí, porque usted es una contadora. Entonces, ver los verbos referentes a su profesión, por ahí puede comenzar y de ahí irse expandiendo a otras partes. Puede comenzar con lo de su casa también, las actividades normales diarias de la casa. Okay, y es que como uno no practica con nadie más, sino que lo que escucha es puro español, pues salí unos 15 días para Estados Unidos y el estar escuchando que uno para irse a tomar, para pedir una simple agua me costó en una cafetería. Yo dije, wow, qué barbaridad, yo me puedo las palabras, pero a la hora de lo que usted me dijo, ¿verdad? De armar la oración, me quedé y me dio vergüenza, no dije, o sea, y luego cuando uno está escuchando, escucho a mis sobrinas, oh my gosh, o no sé qué, que no sé cuándo se me empieza como a pegar, a entender qué es lo que quieren decir, pero como uno aquí, el español meramente, entonces ahí es donde uno se le va el oído. Sí. Gracias, Richard, ya no muy le quito bien, tiempo, le agradezco. Bien. Feliz noche. Okay. Have a very good night. And remember that you have to do your homework and sleep tight. Yeah. Have a very good rest. Okay. Thank you, teacher. Okay.